¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del Deportivo de la Tercera en el Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, un saludo a todas las mujeres de nuestro país y del mundo que nos ven a través de latercera.com. Aquí parte el Deportivo de la Tercera. Y el día de hoy con una gran incorporación a nuestro staff de panelistas estables de El Deportivo de la Tercera. Hoy le damos la bienvenida a una periodista destacada del medio nacional, a nuestra Carolina Fernández, hoy editora en la Radio Agricultura. Carolina, bienvenida al Deportivo de la Tercera, que gracias, estará todos los jueves a partir de hoy acompañándonos. Muchas gracias. Un gusto. De pocas palabras nos salió la Carola hoy día. Bueno, está con nosotros también a mi izquierda Juvenal Olmos. Juvenal, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Bien. Un gusto de tenerlo acá. Tenemos buena pauta hoy día. Hay buena pauta. Yo creo que se le pasó la mano a nuestro editor de contenido, Álvaro Poblete, el día de hoy, porque no va a faltar tiempo, están muy buenos los temas. Y obviamente estará desarrollando uno de estos temas Miguel Ángel Gamboa, ex seleccionado nacional, por supuesto. ¿Cómo te va, Gonzalo? Sí. Acá está nuestro panel de lujo el día de hoy y vamos a conocer las preguntas que le hemos planteado a nuestro público a través de las redes sociales a propósito del Día Internacional de la Mujer. ¿Crees que el fútbol femenino debería ser rentado igual que el de varones? Vota y danos tu opinión usando el hashtag ElDeportivoLT. Un 83% hasta ahora nos dice que sí, que debe ser rentado el fútbol femenino, y un 17% dice que no. Me gustaría saber, obviamente, cuáles son los argumentos para una y otra. Y la otra pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿a quiénes le asignas mayor grado de culpa por el pobre nivel internacional del fútbol chileno? Vos te ganas tu opinión usando el hashtag ElDeportivoLT. Gato ElDeportivoLT, el 10% se lo adjudica a los técnicos por ahora, el 22% a los jugadores y un 68% a los dirigentes. Así es que los invitamos a participar a través de nuestro hashtag el día de hoy, Gato ElDeportivoLT, y danos tu opinión respecto de ambas preguntas. Si el fútbol debe ser rentado en el caso femenino y de quién es la culpa en el caso del fracaso internacional de los clubes chilenos, que obviamente hoy día tiene un nuevo desafío juvenil, Carola, Miguel Ángel, con la actuación que debe concretar la Unión Española hoy día ante el Sport Huancayo allá en Perú. Empataron 0-0 en la ida, pero nos vimos enfrentados ya a una eliminación inédita de parte de un equipo venezolano sobre un equipo chileno. Everton se inclinó ante el Caracas, ya lo sabemos, y con hartos responsables, aunque se lo adjudicaron a uno en particular, al portero del Everton de Viña del Mar, quien fracasó en el partido de ida sobre el final de ese compromiso. Pero, ¿de quién es la culpa? ¿Hay responsables? ¿Son responsabilidades compartidas? Dejo la pregunta abierta a nuestro panel del día de hoy. Juvenal, Miguel Ángel, Carola, tienen manga ancha para decir lo que quieran el día de hoy. Partimos por lo de la Copa Libertadores. Por la Copa Libertadores. Para mí es un todo, pero antes que nada es la parte económica. No se pueden hacer equipos sin tener dinero. Hoy por hoy Chile cuenta con muchas instituciones en el plan cadete que trabajan bastante bien, pero no alcanza. Por la sencilla razón de que los muchachos lo están vendiendo a los 17, 18, 19 años, por lo tanto no se desarrollan y no muestran lo mejor de sí en los equipos chilenos. Entonces nos vemos la obligación de vender un jugador en $1.000.000, que puede ser muy bueno para el fútbol chileno, y traer unos 3 o 4 de $100.000. ¿Pero está pasando eso realmente? Porque bueno, pero están llegando jugadores caros y malos. No sé cuáles son los caros. Hay jugadores por los que se paga bastante. No, pero no veo ni un jugador. ¿No hay un negocio de repente por ahí? Ese es otro cuento. Ah. Pero que yo te diga que viene un jugador chileno o un extranjero que costó $1.000.000 al fútbol chileno, de eso no existe casi. O puede que haya uno. Pero es un todo. Y cuando uno repatria jugadores, el caso de Bocellur, por ejemplo, que fue repatriado, sí, y además fue comprado por Universidad de Chile a Colo Colo en $2.500.000. Siendo seleccionado nacional. O sea, inédito, pero repatriado, sí, como sí, repatriado Valdivia. Jorge, pero son jugadores, Gonzalo Jara también. Pero son jugadores que eran seleccionados chilenos, en la mejor selección de la historia. Por lo tanto, tienen un valor agregado.
¿no es cierto? Ahora, que un jugador como Bouchayoul que salve y clasifique a la U de Chile a un torneo internacional, no basta. Tenés que tener un plantel más completo. Ya, por lo tanto, mira, el costo es mucho mayor para lograr. Mira lo que le pasó a Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain se preparó, pero ¿no es cierto? La cantidad de plata y no garantiza nada. No te garantiza nada, pero claro, pero pierde con quién. Pierde con el Rey de Copa, pues. Pierde pero con no Real hay una Madrid. Correlación directa. El ejemplo del Real Madrid, internacional, distante, todo lo que queramos. Pero el ejemplo de la cantidad de plata que se invirtió en este plantel y una plata que iba pensada netamente en ganar la Champions League y que han eliminado ni siquiera la ronda de cuartos de final, no acceden a la ronda de los ocho mejores, que han eliminado está bien frente al Real Madrid, una potencia mundial, pero ellos pusieron todas las lucas en este proyecto. Sí, pero en un entonces no hay que una se correlación con directa. Neymar, que tiene sí. a Dani Alves. Bueno, ¿no? Neymar no jugó. Sí, pero jugó la ida. Porque yo no me remitiría en una porque el argumento de Miguel Ángel va netamente a la parte económica. Yo creo que esto es multifactorial. Uh-huh. Hay muchísimas razones. Y dentro de esa está el trabajo de las cadetes, por ejemplo, de cómo es la competencia de los sub-19, de la inclusión de los sub-20 por obligación en el campeonato, de la competitividad del campeonato. Y muchas veces que los equipos nacionales, por comodidad, para invertir menos, muchas veces no priorizan la competencia internacional. Entonces dicen, sí, vamos a participar, pero vamos a participar hasta donde nos dé. Bueno, el ejemplo de Santiago Wanderers, yo entiendo, lo puedo sumar ahora, ustedes me van a decir, es de primera B, obviamente que su objetivo único, inicial, era ascender a primera A. La participación en la Copa queda un poquito de lado, pero ellos verbalizaron que su objetivo este año era ascender, no era hacer una buena Copa. Pese a que estaban clasificados. Mira, Conce, y pese a las lucas que le ingresan por la clasificación. Es mucha plata la que entra sí. ahora en la primera fase de la Copa Libertadores. Es mucho más dinero que antes. Entonces, es un buen estímulo, obviamente, como dice la Carola, para participar para algunos. Y no reinvertir ese dinero que les va a llegar en algún momento y tener equipos competitivos. Pero, Juvenal, la última vez que un equipo chileno ganó algo a nivel internacional fue el año 2011 con la Copa Sudamericana de la Universidad de Chile, donde no tenía grandes figuras, pero sí un funcionamiento. Yo creo que por ahí va quizás el secreto de poder lucir a nivel internacional, sí. alcanzar un funcionamiento que te permita soslayar, no tener grandes figuras. Sí, hay varios factores, ¿eh? Yo me quedo con el que más me puedo ver de cerca y lo puedo convivir con él prácticamente todos los días. Yo creo que la falta de competitividad interna de nuestro campeonato, hace que los jugadores puedan jugar acá a un ritmo X. Y el torneo internacional es X más 1. ¿Qué significa eso? Que acá tú te puedes equivocar, hay veces que puedes errar, pero no te hacen el gol, hay veces que a lo mejor el Lobo alcanza a controlar, pero el delantero no lo viene a apretar. Entonces, esa área es re importante. Y la segunda, para mí, es derechamente a la segunda pregunta que tú hacías ahí, para mí, primero están los técnicos. O sea, los responsables de esto somos los técnicos o son los técnicos quienes de alguna manera meten en la cabeza de los jugadores cuál es el sistema a jugar, a qué se juega. Lo primero de todo, ¿a qué vamos a jugar? Vamos a jugar, ¿no es cierto?, a esta forma, ¿listo? Y todos te dicen. Que es una cosa re sencilla, ¿eh? Porque en el barrio uno se junta, cuando chico le decía a los amigos, vamos a jugar a la escondida, jugáis a la escondida. Y vamos a jugar a la pelota, y ahí a jugar a la pelota. Vamos a jugar a los patines, y todos sacar los patines. Vamos a jugar a cualquier cosa. O sea, la primero es la voz de mando del técnico que dice vamos a jugar de esta manera determinada. Y yo ahí creo que están en deuda en este momento los técnicos que están compitiendo. Este momento. Pero a ver, Jonás, el problema, ¿cómo compites con una planilla de 200 millones de dólares como tiene el Boca, que creo que tiene más? O sea, con todo esto, o sea... Pero Alianza Lima, cuando me habla, cuando Carolina me habla de las fuerzas inferiores, ¿tú sabes cómo trabaja Manchester City? Tiene 27 extranjeros, mija. Entonces, ¿cuáles fuerzas inferiores hablamos? Pero no estamos hablando necesariamente de fuerzas inferiores locales. Estamos hablando de un buen trabajo. No es así. Los mejores equipos del mundo son los que más plata tienen ahora. Espera. Hay muchos equipos pobres y pocos ricos. Ese se ha ido transformando. Lamentablemente es así. Antes tú te emparejabas un poco, pero ahora hay una diferencia que no puedes competir. Pero espérate, Chapecoense, ¿por qué llegó a esa final? Porque de repente suele pasar.
De repente suele pasar. Independiente del Valle, ¿por qué elimina a Colo-Colo y llega a la final? Porque Colo-Colo se farrió 20 goles en el local. Cuando pero yo lo vi pero jugar, que hay casos. Se farrió 20 goles. Está bien. Hay casos en todas las pero cosas. Hay casos. Caracas le gana, Caracas le gana a Everton. Pero no porque Everton era inferior a Caracas. Porque lo regala Everton, que es diferente. Pero el problema es el trabajo de cadetes o el problema es la coordinación de la competencia de cadetes, que son dos cosas muy distintas. Porque uno, por ejemplo, puede decir, oye, ¿y cómo trabajará la gente de O'Higgins, de Rancagua, por ejemplo, abajo? Y uno dice, bien, pues, trabaja así, tiene estos jugadores, tiene esto, pero trabaja la acá, competencia de esta era forma. Mala. Pero la competencia, ¿qué era sacan mala. Ellos con trabajar bien acá? Si en la competencia, cada vez han invertido menos en la competencia de cadetes. Ahora, es más, ahora está, la están mejorando, Juan. O sea, bueno, ahora... Y construyeron en el monasterio. Ahora, entonces, al invertir ahora, menos, ahora el problema es plata. Ahora están iniciando exacto. Un proceso nuevamente de su vida. Porque con Jaue le bajaron obviamente la importancia a las divisiones menores, bajaron los costos. Y el campeonato de juveniles también, ojo. Bajó los costos. ¿Te acuerdas del campeonato de juveniles? Sí. Que en un minuto era con divisiones y después fue zonal. Exactamente. Ese trabajo que se hizo fue nefasto, fue un retroceso importantísimo y eso se reflejó. Pero era para abaratar los costos y que las lucas fueran los traslados. Al bolsillo izquierdo y fuese creciendo ese bolsillo y no obviamente donde tenía que llegar ese dinero que eran las divisiones inferiores. Pero... hoy día vemos, por ejemplo, dabas tú el ejemplo del dinero, Miguel Ángel, pero si fuese por eso, durante todos los años donde los equipos mexicanos participaron de la Copa Libertadores, debieron haberla ganado o haber llegado los años a las finales. Lo hicieron. Llegaron no cuatro veces a finales, pero cuatro veces sin tener la experiencia. Y no la ganaron. Pero lo mismo pasaba con Colo-Colo, lo mismo pasaba con la U, lo mismo pasaba con todos los equipos chilenos. El dinero no tiene que ver entonces, no te garantiza resultados. Bueno, está bien. Pero hay un tema de jerarquía también acá. ¿Te puede ser más competitivo, quizás? Entonces... ¿Pero por qué, ¿por qué Caracas elimina esto? Sácame los campeonatos de las mejores ligas importantes del mundo. A ver si hay un equipo que no tenga dinero que está ahí arriba. Bayern Múnich, Manchester City... París Saint-Germain, sigo. Barcelona, no, sí, Real Madrid, sigo. Ya, nombrame algún equipo. Bueno, te estoy hablando de eso, nada más. El Manchester City, me dijiste. Por eso, te nombré a cinco, ya. Pero cinco países. Es uno de los factores, indudablemente que no hay un solo factor para poder apuntarle. Lógico, pues después viene el técnico, viene la compra, después viene todo. Ahora, hay otra cosa más, hablamos de cadete. Si ya en Inglaterra, ¿qué cadete? Hay equipos que juegan con 27 extranjeros. Exacto. Entonces, pero también, ojo, en el tema... hay una reformulación. En el aspecto dirigencial. ¿Y cómo le haces tú para jugar con 27 extranjeros? ¿Son gratis o qué? Te estoy diciendo que vino ahora, hay una reformulación del fútbol de inferiores en Inglaterra y ya ganaron los últimos dos campeonatos de sub-17 y sub-20. Me parece que... Están haciendo un trabajo que apunta, obviamente, a recuperar la calidad de jugadores que perdieron, obviamente, por lo que dices tú, Miguel Ángel, por la cantidad de extranjeros que hoy día juegan en el fútbol extranjero. Pero en Chile, Juvenal decía, hay mucha responsabilidad de los técnicos. Tenemos muchos técnicos que, sin saber lo que han hecho antes de llegar a Chile. A mí me sorprende que hoy día sean muchos más los técnicos. No hay un buen control. ¿Sabes cuántos extranjeros se aceptan acá en Chile? ¿Cuántos? Para la división inferior, 7 extranjeros. Por ejemplo, el caso de Unión es que se aceptan 7 extranjeros y tiene 4 en lo que es la juvenil. Pero si eso no tiene una regulación atractiva, interesante y de un corte técnico, no de un corte económico, porque si es de un corte comercial, este impulso ascendente no va a resultar nunca. Tiene que ser de un corte técnico, o sea, tiene que ir el técnico o el jefe cadete, mirar, decir, sí, este cabro es proyectable. ¿Sabéis qué? Traigámonos haitiano de 15 años, sí, traigámonos este peruano de 14 años. Pero si no es de esa forma, y es solamente de un tema comercial, que, ojo, cuidado, nuestro Consejo de Presidente está generado y está creado por muchos empresarios que se hicieron de un club y hacen de este club una manera de hacer su negocio. ¿Pero qué negocio? Si la mayoría de los clubes chilenos van para atrás. La gran mayoría de los clubes chilenos. ¿Qué negocio? Tienen números rojos. Pero piensa tú que hay empresarios... Es más una plataforma. Hay empresarios social. Que tienen 3 clubes, 4 clubes. Sí. Hay algunos que son ahora, prestamistas. Mi pregunta más de fondo es si hay una mirada efectiva de mediano o largo plazo en los dirigentes del fútbol chileno. No, nunca. Mi respuesta, por lo menos, en Chile es que se trabaja a largo plazo es muy difícil. No hay.
No hay, para nada. Hay que esperar que bien, qué pasa ahora, creo yo, con los ingresos que van a tener a mitad de año los clubes del fútbol chileno. Todos, ¿ah? No es que sean los grandes ni los medianos, no. Todos los clubes del fútbol chileno van a tener un ingreso importante a mitad de año, que son más de 3 millones de dólares por la venta del canal del fútbol. Pero ya sabemos que algunos equipos van, esa plata va a ir directamente a los factoring que le habían prestado dinero. Ya sabemos quiénes son los que encabezan los factoring acá en el fútbol nacional. Entonces, es un círculo vicioso que se armó en su momento y que obviamente este año va a tener, va a explotar por alguna parte. Pero lo que yo apuntaba, Juvenal, recién con el tema de los extranjeros, es que a mí me sorprende que sea tanta la cantidad de técnicos, de directores técnicos, sin mayor experiencia, que llegan al fútbol chileno y tienen una, dos, tres oportunidades que no se le dieron, por ejemplo, a otros entrenadores acá en el fútbol nacional. Como Ameli, chilenos. Larcamón. Larcamón es un técnico que... Ameli, ¿no? Ameli, por ejemplo. Esos son contactos de directivo con empresarios. Pero está el Pillo Vera, sin pega, por ejemplo. Contacto de directivo. ¿Cuánto le costó a Gustavo Huerta volver a dirigir? ¿Cuánto tiempo estuvo fuera Gustavo Huerta? Y hoy día lo tiene a Cobresal ahí puntero. Entonces, ¿qué pasa? ¿O son técnicos los extranjeros que son un poquito más calladitos al momento de aceptar la conformación de un plantel? No gritan al momento de que les pongan jugadores. ¿Sabes qué es lo grave, Gonza? Lo grave de esto es que hay mucha gente, efectivamente. Yo no tengo nada ni a favor ni en contra del extranjero. Yo tengo cosas a favor y en contra de la capacidad que te puede entregar un profesional. Hay muchos que vienen a trabajar, ¿no es cierto?, por 2.50 pesos, y eso hace que el mercado siempre esté hacia abajo. Exacto. Siempre esté hacia abajo. Un caso personal, los últimos 2 años yo he tenido 2 ofertas concretas con presidentes que hemos... Concretas significa que hemos tenido 3 reuniones y al final no hemos llegado a acuerdo, y yo he sabido que después el técnico que sí está trabajando hoy día se regaló por X cantidad de plata. Entonces, vienen a aprender acá. Sin saber, entonces se transforma, Chile se transforma en como el área de práctica, en este caso, de técnicos argentinos. Hay técnicos argentinos buenos, malos, regulares, igual que en todos lados. Particularmente no tengo nada en contra ni a favor de ellos. Pero resulta que cuando vienen a hacer su práctica, porque no han dirigido ningún equipo, eso el campeonato lo hace bajar sus expectativas. Lo hace bajar su expectativa o le hace bajar su capacidad, porque ¿cómo tú vas a darle rendimiento a un equipo si nunca lo has entrenado? A ver, hay otra cosa más. El Colegio Técnico ha peleado mucho para que se regule esto de los extranjeros. Hemos ido a hablar, se ha ido a hablar con Arturo Salá y con los directivos para que entrenadores que no tengan un título de primera o no hayan entrenado en primera división no puedan entrenar acá. Se han hecho 1000 cosas, pero no es aceptada porque el que manda es el Consejo Presidente. Y eso lo sabemos todos en Chile. El que termina mandando es el Consejo Presidente. Por lo tanto, van a llegar estos extranjeros que no han dirigido ni 4 o 5 partidos, como el caso de Vichy Fuerte, que está en... Fernández Vial. Fernández Vial. Y no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque después van y revalidan el título. Muchos extranjeros, ¿no es cierto?, han revalidado el título, han salido negativos. Pero el INAF es el que se lo revalida. El INAF. Han salido, ¿no es cierto?, fuera. Y después lo vuelven a hacer. O sea, se les permite hacerlo por segunda vez. O curso por internet. O curso por internet. Eso es lo que está pasando en Chile. Entonces, ¿quiénes manejan esto? El Consejo Presidente. Y no hay manera, no se ha podido, ¿no es cierto?, evitar eso. Que los jugadores vengan por lo menos con Hay un dato bien notable. Y tú tenés razón. Es que ya está instalado. Está instalado. El modelo está instalado. Porque estamos nosotros 4. Y si nosotros 4 somos dueños de un equipo... Y nosotros hacemos una liga y nosotros somos el Consejo Presidente. Hacemos lo que queremos. Entonces, obviamente, el que dice, ¿sabe qué? Yo quiero a Pepito Pérez de Perú que venga a dirigir acá y lo traes a tu equipo. Listo, soy tú el que le estáis pagando y eres tú el que está votando en el Consejo Presidente. Hay un dato súper importante, sí. Porque el único técnico chileno que está en competencia internacional hoy día es Hugo Vilches, el de Audax Italiano. El resto son todos extranjeros. Y estuvo Nicolás Córdoba. Sí. Hace poco. Y que todavía no empieza a participar. Hugo Vilches. Abril, claro. Y le toca muy difícil. Pero bueno, ahí tenemos el caso de Nicolás Córdoba, por ejemplo, que ha tenido una pésima campaña en Santiago Wanderers y está todavía, aguanta. Lo quieren echar los hinchas, no quieren que siga. Por ahí hay informaciones que dicen que... ¿Tú sabes por qué aguanta? ¿Tú sabes por qué no lo echan? No, yo no. Porque su representante le hizo firmar un contrato por 3 años. Imagínate echarlo y pagarle 3 años. Eso es.
De repente conviene hacer pero eso. Eso habla bien del representante. Claro, muy bien. Pues. Por eso, ¿cómo muy habla bien, de la dirigencia? Y del y de Nicolás Córdoba, un tipo que probablemente esté convencido que tiene que... Si no tuviera ese contrato a tres años, ya hubieran rajado. Pero está ese contrato y dice... O quizás sí, convencido de que tenía que hacer un trabajo a largo plazo, que con un año no le iba a alcanzar. Si firman un contrato tres años porque creen que tu proyecto va a durar tres años. Ahora, en Chile, raro que un proyecto dure tres años. Es muy raro. Lo de Santiago Wander es extraño, porque ahí ha habido harta inversión desde el inicio de la transformación. Hubo en el inicio, ¿eh? Después empezó, acuérdate que el dueño después renunció. Pero hoy para regresarle la plata. Hoy para traerte y conformar un contrato de tres años y hacer un plantel, porque el plantel, tú ves el plantel de Wander y es un plantel de primera división, sí. Un plantel de lujo. O sea, para la primera vez es un plantel absolutamente de lujo, es como el rival a ganar. Exacto. Pero es el gran problema, tiene un plantel demasiado de lujo. Y para segunda división esos planteles no rinden. Puede ser. Sí, pues le pasó a la Universidad de Chile cuando le pasó a muchos planteles ya. Sí. Partió como equipo, jugando como equipo primera y le fue pésimo en las primeras cuatro fechas iniciales. Pero bueno, eso es lo que pasa con nuestro fútbol local, que hoy día tiene un nuevo desafío. Entonces, a las 21:45 juega la Unión Española en la altura frente al Sport Huancayo y se juega la chance. O sea, la Unión puede empatar a cero para ir a los lanzamientos penales, empatar de un gol hacia arriba, claro. Empatando, clasifica. O sea, lo único que tiene que hacer la Unión es no perder el día de hoy para poder clasificar y estar en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Vamos a ver cómo responde el equipo de Martín Palermo, que de experiencia internacional sí sabe, fue un jugador muy ganador. Y vamos a ver si logra contagiar a sus jugadores. ¿Cuánto hay? ¿3.000 metros de altura? 3.200. Sí. Les va a pesar el 0-5 del año pasado con The Strongest. ¿Sí? Siento que le está dando vueltas en la cabeza al equipo. Bueno, vamos a entrar en materia, en nuestro... segundo tema de conversación del día de hoy que nos plantea nuestro editor de contenidos Álvaro Poblete y que tiene que ver con una de las preguntas del día de hoy, si el fútbol femenino debe ser rentado o no. Esto a raíz de una declaración de Christian Endler señalando que en Chile las condiciones para las mujeres, para que puedan jugar, desempeñarse en el fútbol, tiene bastante inconveniente, bastantes trabas, incluso que algunas chicas tienen que pagar para poder jugar. Claramente, en Chile, como en muchos otros países del mundo, el fútbol femenino todavía está en una categoría muy por debajo de lo que es una liga profesional como la del fútbol masculino de nuestro país. Pero, a su juicio, debiese ya empezar debiesen estructurarse ya algunos cambios con respecto a remuneraciones para las chicas que están empezando en el fútbol acá en la liga chilena. ¿Sabes qué, Gonzalo? Yo creo que no se ha mirado, al igual como sí se miró en Inglaterra en un momento determinado, no se ha mirado la importancia del fútbol femenino. Yo te voy a hacer toda la escala del fútbol femenino. El fútbol femenino, primero, no debiera ser vendido a la NFP, debiera ser vendido a las empresas. O sea, cada empresa, las empresas debieran ser, ¿no es cierto?, las que se adjudicaran, entre comillas, estos equipos y estos equipos hacerlos participar. ¿Y quién hace el campeonato? ¿Quién lo organiza? No, la NFP. Bajo el alero de la NFP. Pero lo digo, no cargarle el fondo a la NFP. ¿Por qué? Porque si tú haces un campeonato femenino pagado, vaya a tener más gente funcionando en torno a ese fútbol femenino y vas a solucionar el problema del público en los estadios chilenos. Porque la que llevaría a la familia al estadio es la mujer y no el hombre. El hombre no tiene esa capacidad de decir, listo, vamos los tres, los cuatro y ahora vamos al estadio. Son muy poquitos. Pero si la mujer estuviese metida dentro de eso, sí te llevaría gente a los estadios. En tu casa ya sabemos quién manda. pero con los precios que hay hoy en día para los partidos, a mí se me... ¿Los qué? ¿Con los presupuestos? Se me sale totalmente el precio de la entrada de los estadios. No te podés saltar de cero. Tú dices que la mujer lleva a toda la familia, pero cuatro integrantes, 6x4, 24. Igual que los varones. Cinco lucas, solamente bueno, en entrada. Pero es un proyecto. Cuando uno dice quién tiene que financiar esto, la empresa y no, es mirado desde arriba... que creo que la NFP tiene X cantidad de plata definida para el torneo femenino y no tiene el tema de las lucas. Porque no tiene entrada, pero el dinero se tiene que hacer cargo cada club de aquello, cada club tiene que contratar su equipo. Y si cada club hiciera las veces, ¿no es cierto?, de contratar empresas o buscar empresas que subvencionaran este fútbol,
o las contratarían, el fútbol chileno tendría mucha más gente en los estadios. Yo creo que cualquier empresa que se haga y que se beneficie por sí sola pueden cobrar igual que los hombres, como dice acá. Porque no dice que las mujeres deberían ser pagadas, dice cobrar igual que los hombres. Si son capaces de hacer una organización y generar lo que genera el fútbol de hombres, como en el tenis, ¿no es cierto? Bienvenido sea, si eso es todo. O sea, tú lo dirías y aparte. Es que, a ver... Pero no, ¿haría como una federación femenina? No, no quiere hacerlo totalmente. En serio, desde abajo, con una buena estructura. Pero es que yo no, Chechi... Empezar a desarrollar una buena liga. Yo me acuerdo de hace muchos años que jugamos un partido con una niña de Unión Española y habían 5 equipos, creo, Unión, Santiago Morning, y tenían y jugaban más o menos entre ellas, eran totalmente amateurs. Y de repente salió, ¿no es cierto?, ya como una forma obligada de FIFA de hacer los famosos torneos y empezaron a crecer. Ahora yo no sé si cada equipo pueda tener un equipo femenino. Ese es el gran problema. Pero es que los equipos, mira, el año pasado 2 equipos chilenos se vieron cortados definitivamente por sus dirigencias a propósito de temas económicos. Entonces lo que hacen los clubes chilenos, cuando tienen problemas, por eso, pero cuando tienen problema económico, lo primero que cortan es el fútbol femenino. Y eso, es un hecho. Fue Audax Italiano y Unión Española los que cortaron. ¿Crees que es visto como un cacho dentro de la estructura? Totalmente, totalmente. Mira, yo voy a retroceder un poquito el cassette. El año 2008, el fútbol femenino era transmitido por el canal del fútbol, por ejemplo. Luego se cortó eso. Venía una racha ascendente después del Mundial, que fue como una oleada de interés por el fútbol femenino, que eso es muy importante, que haya interés de partida, para que haya asistencia, para que haya una circulación económica. No hay circulante. Por eso. Y se transmitía en vivo. Había un partido que se realizaba en Quilín y el resto en estadios más pequeños. Y en ese tiempo yo tuve la suerte de trabajar en el fútbol femenino y había muy buen material. En ese tiempo jugaba Endler acá, jugaba una otra arquera de Everton, el equipo de Everton muy bueno, el equipo del Chago Morning muy, muy bueno. El equipo de la U. Morning eran los tres. El equipo de la U también. La Panchita Mardones. La Pancha Mardones. Ayer el Dileyton. Ellas en Colo-Colo. Ellas jugaban en Colo-Colo. En la Francisca Lara. Eran un muy buen equipo, sí. Una muy buena selección. Pero cuando llegó Sergio Jadue, le quitó todos los derechos al fútbol femenino. Sergio Jadue lo sacó de la televisión. Sergio Jadue no les dio financiamiento a las chicas. Entonces, al final, si no tenemos un trabajo que perdure en el tiempo, esto también pueden ser chispazos de un par de años y después hundirse. Es que eso es lo que pasó acá. O sea, después del Mundial que se organizó acá en nuestro país, hubo esta especie de boom y que obviamente no logró perdurar precisamente por la gestión de algunos dirigentes. Perdón que te interrumpa. Pero ¿cuál es la solución para esto? O sea, ¿dónde tiene que surgir obviamente la solución para poder tener una liga competitiva? Financiamiento, después del Mundial, yo trabajaba en los colegios Pedro Valdivia y trabajaba en la Universidad Pedro Valdivia. Y le dije al rector en ese tiempo, ¿usted quiere un equipo femenino? Sí, me dice, es la locura en la universidad, todos quieren jugar fútbol femenino. Me dice, y tenemos que ganar y ser campeón y todo. Que ganar, ¿sí? No. Entonces le dije yo, ¿sabe qué? Ya. Dije yo, yo le aseguro que va a salir campeón. ¿Cómo? Me dijo. Regáleme 9 becas deportivas. Y el señor Ángel Maulén me regaló 9 becas deportivas para toda la carrera. Y así fue como pudimos llegar a la Pancha Mardone, que me junté con ella, me junté con su familia. Les dije, mire, usted tiene la posibilidad única de jugar por la universidad, pero salirse del club que están y firmar su carrera. Mira, hay una que son enfermera, otra profesora de educación física. Hicieron toda su carrera. Obvio que te llegaste a las 7, salimos... Lo que hacía la Andrés Bello. Lo que hacía la Universidad Andrés Bello en hombres, lo que hacía la Gabriela Mitral. En los hombres, exactamente. Becaban a 25 ex profesionales. Exactamente. Sí, pero es que no era campeonato universitario. Hoy día nos estamos comparando, por ejemplo, con Estados Unidos. Nos estamos comparando con Alemania, que tienen, obviamente, ligas a un nivel competitivo que están por ahí arriba. ¿Tú sabes quién empezaron en el fútbol primero que los hombres en Estados Unidos? Las mujeres. Por eso. Yo iba a jugar cuando estaba en América, iba a jugar a Estados Unidos y lo único que había que jugar eran mujeres, no eran hombres. Pero es que se allá pero apuntó mujeres con mujeres Miguel Ángel. Jugar. O sea, obvio. Porque el desarrollo... Mujeres con mujeres. El desarrollo del fútbol femenino en Estados Unidos, en Alemania, tiene 30 años. Porque los colegios tienen 14 canchas, tienen esos colegios municipales, está lleno de canchas, entonces juegan todo. ¿Acá dónde van a poder jugar? No, para mí la solución es la universidad, de verdad. ¿Sí? ¿No? La universidad es la solución. ¿Pero no es muy tarde ya para empezar una carrera profesional?
Pero porque, más profesional, hay que empezar desde gente. Es que ahí lo que pasa es que hay que darle un primer impulso primero al tema del fútbol femenino. No se puede pensar en profesionalizar y tener sub 8, sub 10, sub 12 como sucede en los hombres. Imposible. Tiene que ser un proceso en el fondo. Lo que está planteando Juvenal es entendible en la medida de realizar por lo menos una liga local fuerte. ¿Pero va por el lado de universitario entonces? Para mí sí, absolutamente. ¿Más que por el lado de los clubes? Es que absoluto. ¿Sabes por qué? Porque la universidad tiene... Que los clubes no le toman el peso al fútbol. Pero ahí no sería rentado, porque sería más complicado. ¿Cómo que no rentado? Pero por lo menos, una carrera universitaria, ¿cuánto te sale mensualmente? ¿Cómo no va a ser rentado? ¿Me entiendes? Entonces, acá dice ganar que... igual que los jugadores. Sí, acá, pero, bueno, estamos viendo salida. Yo me baso en la pauta, pero yo no me baso en la pauta. Pero estamos conversando. Una carrera universitaria. No, pero es verdad. Yo creo que el tope lo marca, de verdad, que lo marca el ingenio de las universidades. Si las universidades potenciaran de buena forma esto, después el entrenador, a lo mejor de la selección femenina, tendría solamente que ir al campeonato femenino. De la universitaria, el campeonato universitario, es decir, acá. Pero las chicas tienen que tener algún pero mejor la no televisación la también es importante. ¿La qué? También es importante la televisación. Sí, sí. También sería importante que el CDF nuevamente las mirara, que el CDF nuevamente las expusiera. Si finalmente, sí, cuando se hacen conocidas, también puede llamar la atención de X empresario, sí, que ponga lucas Carola, en ella. Pero es que si no hay, primero, una organización deportiva, que las universidades sí lo tienen... La televisión, ¿en qué se va a interesar? Es más fácil esto, que sea universitario, ahí sí puede ser vendido a la televisión y ahí sí puede venir de nuevo, ¿no es cierto?, este interés de las divisiones inferiores, que los equipos quieran tenerla. La televisión primero espera que la gente triunfe y después te empiezan a sacar. Si no te llevan antes... Bueno, no, pero ahora Televisión va a transmitir la Copa América Femenina, que comienza en un par de semanas más. Y lo va a transmitir Televisión, lo que también obviamente va a generar que vaya penetrando de a poco en las casas el fútbol femenino. Vamos a ver si va a tener, que es otro asunto en los canales de televisión, que lo hablábamos acá, hay mucha gente, sobre todo ahora, que opina a través de las redes sociales, algunos con mucha responsabilidad, otros de manera súper irresponsable, pero que opinan, critican que la televisión abierta no tiene oferta deportiva de otros deportes, pero cuando la ponen en pantalla no tienen el resultado que los canales esperan, lógicamente, después de haber invertido tanto dinero, porque se pagan mucho, mucho dinero por los derechos de transmisión de un campeonato mundial de atletismo, por ejemplo, y que el rating no va de la mano con la inversión. Entonces, los canales también se ven obligados a sacar de parrilla este tipo de ofertas. Pero canales deportivos. ¿Ah? Canales deportivos tienen todos los argumentos para poner este tipo de eventos que son a nivel continental. Pero hoy día están ofertas en los canales deportivos. Pero te digo una cobertura un poquito más sostenida en el tiempo. Pero un canal deportivo también tiene costos. Son altísimos los costos en televisión. Entonces, no es llegar y destinar... sin tener el retorno. Sí, estamos de acuerdo, pero tampoco puedes poner puros productos que te lleven a la segura, digamos. A un retorno automático de dinero. Yo creo que al fútbol femenino sí o sí hay que darle cabida. Hay que hacer entrar al mundo empresarial, hay que generar dinero, básicamente. Pero eso es lo principal. Carola, el mensaje, esto de las mujeres debiesen ganar lo mismo que los hombres, o el fútbol femenino en Chile debe ser rentado. Es el momento de pedirlo, de exigirlo. No sé cómo están las condiciones ahora. No. Como están por el momento, es muy difícil. Muy difícil. Si ya los clubes están sacando a los equipos femeninos y se encuentran en un mínimo aprieto económico. Es muy difícil exigir que haya un... No hay condiciones económicas para mantener los equipos a nivel profesional, digamos. Muy difícil ahora, así como está. Yo tengo la... O sea, es que yo soy de la teoría de que primero tenés que inventar el producto y después ir a buscar a la televisación o después ir a buscar el sponsoreo, pues, si es parte del sistema. Y la parte de la universidad me parece lo más... La primera fuente, ¿por qué? Porque tú vas y le presentas a una familia que no tiene a lo mejor la posibilidad de pagarse esos estudios y vas y le ofrece a una niña lo mismo que inventaron los gringos hace... 50 años. Es que hay que hacerlo profesional. Usted juegue por mí y yo le pago su estudio. ¿Y dónde vaya tú? ¿Y dónde vaya a ver a la niña que sea buena jugadora para empezar eso? Porque tú lo querés becar. Pero primero hay que entrenarlo, primero hay que ver quiénes son los buenos y tiene que haber un campeonato para empezar así.
Porque no es llegar y voy a tal casa, no, te voy a dedicar a esta niña. No, tenéis que sacar, buscar, tiene que haber un ente. Los veedores tienen que tener veedores, un ente. Y ahí, esto, y ahí empezar. Y van a ser los mismos, las mismas jugadoras que están en los equipos profesionales actuales. Entonces, a lo mejor van a tener otra comodidad mejor si avala la universidad. Y ya sacaban los equipos de los clubes. Entonces ya no pasa, ya le hice un grato favor a los equipos profesionales sacándolo los equipos femeninos a muchos. Qué, Miguel Ángel, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los equipos profesionales tal cual está dado, está para los varones. Tal vez el fútbol femenino no está para los equipos profesionales. No, está para las universidades. No, pues porque los equipos profesionales no tienen el costo económico para mantenerlo, porque no le producen. Si esto es así, tú me produces, y todo es así, todo. Si tú me produces, te voy a pagar, o si no, ¿cómo? Todos trabajan así. Todo el mundo trabaja así, hay que producir para que te paguen. Bueno, pero métete la pregunta, pero no te estoy corriendo. Sí, pero también hay, por ejemplo, clubes que invierten en que el retorno le va a llegar, va a tener un retorno de imagen en la comunidad. De acuerdo. O sea, no necesariamente va a ser un retorno económico. De acuerdo. Ejemplo, tener un equipo para un la retorno Católica. Social. Tener un equipo femenino. Un buen equipo femenino. Para la U tener un buen equipo femenino, el retorno va a ser, lógicamente, desde otro es como lado. Pero hoy en día el fútbol femenino no es profesional. ¿Cómo van a hacer eso los equipos profesionales? Aquí vuelven a enojarse. Los equipos profesionales, si de momento el modelo de captación general es igual como era hace 30 años. Entonces, tú, los principales jugadores de la Católica, por ejemplo, o de Colo-Colo o de la Unión, están acá en Santiago. ¿Y cómo claro. están acá en Santiago? Si acá en Santiago todos quieren pescar del mismo futbolista. Claro. Y te olvidaste, ¿no es cierto?, de aquellos ejemplos antiguos que era tener una cancha determinada en Arica y otra, ¿no es cierto?, en Puerto Montt y hacer un convenio y tener tu escuela de fútbol. Juvenal, no es tan así hoy. Tú ves la selección sub-20, sub-17... Y hay uno de Católica, uno de la Chile y uno de Colo-Colo. No, ya no, eran 6, 6 y 6. Te estoy hablando de la captación. ¿Cómo tú hoy día...? Porque tú, yo... Sacáis que efectivamente Pedro de Atacama hay un cabro que es 10 veces mejor que el que está acá en Santiago. De acuerdo, pero no tiene dónde probarse o tiene que gastar para ir a probarse. Eso te estoy diciendo. Como lo hice yo, como lo hiciste tú, porque yo me iba a probar. Cuando fui a probar me tomaba una micro acá y caminaba, iba dos horas, pero me probaba. ¿No es cierto? ¿Y ahora resulta que salió, Chinolo... Cuando tú te fuiste a probar, ¿de dónde salió el tranvía? ¿Cómo se llama? El Mitsubishi, de los grandes. No, resulta que ahora al niño... Resulta que ahora al niño hay que llevarlo en el auto, güey. No, espérate. No sea injusto. Hay muchas veces que no. Pero no puedes generalizar. Yo tampoco generalizo que yo nomás me iba en micro. Pero antiguamente uno tomaba el esfuerzo. Entonces yo decía, a ver... ¿Dónde me voy a probar primero? Colo-Colo. Sí, claro. Okay. Después, Universidad de Chile. Después, Católica. Y después van quedando los equipos. Y así ha sido siempre. Y va a seguir existiendo. Salvo que yo, por ser... O'Higgins, tengo toda esa zona para captar jugadores. Talca, tengo todo eso. Todos los pequeños pueblos que hay para captar jugadores. Y todo es así. Pero no me vengan ahora que uno no tiene oportunidades. Hay que hacer el esfuerzo, viejo. Ahora uno ve, no, está muy lejos. Si no me llegan en auto. Uno ve llegar. Antiguamente, todo el mundo llegaba. Sí, hasta los profesionales llegaban en micro, perdóname. Si no va la familia en auto, no va nadie. Hay cosas que cambiaron respecto a eso, porque antes no existía la jornada escolar completa. O sea, hoy día los cabros, eso que antes tú tenías ahí el espacio. Yo estaba en el Instituto Nacional y salíamos a las 1:30 de la tarde. Tenía ahí el espacio para llegar a las 4 de la tarde a entrenar a la Unión, que fue mi primer club donde me fui a probar, y después a la Católica. Hoy salen los cabros a las 4:30 de la tarde, salen tontos de tanto estudiar, salen con hambre, salen habiendo comido cualquier cosa y de ahí es casi una, como tú dices, es casi una pelea, pero full, para llegar a entrenar a cualquier equipo. Entonces no tienen tiempo los cadetes de ir a probarse con esos estudios, porque ¿a qué hora entrenan? Resulta que ahora el muchacho de 17 años o está entrenando las juveniles o estudia. No puede hacer las dos cosas, es muy difícil. Por los horarios, al menos que cambien en la tarde o estudien de noche. Bueno, uno que se movió bastante para poder llegar a ser profesional y lo hizo en micro, desde Buin hacia Macul, Miluco en particular, fue Claudio Bravo, que ayer jugó su partido de Champions, el Manchester City contra el Basilea,
de Suiza, perdió el equipo inglés. Bravo fue el portero titular, lo que ya hace diferencia respecto de cuando estuvo en el Barcelona, que el Barcelona que ganó la Champions y que por no haber jugado un solo minuto Claudio Bravo no recibió premio. El galardón. Ni está considerado como dentro del equipo que ganó la Champions. Bueno, en esta oportunidad fue distinto, pero se lució Claudio Bravo y fue destacado por la UEFA por una acción en particular que lo ha destacado, obviamente, por su gran juego sin las manos. En este caso, con el pecho y con los pies. Veamos el video de Claudio Bravo el día de ayer, que dio la vuelta al mundo y que fue destacado no solamente en Inglaterra, sino que en todo el orbe por la gran capacidad que tiene el arquero chileno para poder salir y solucionar algunos problemas. Veamos el video a partir de este momento. Allí lo vemos sacándose por encima a un jugador. Era una jugada difícil. Era bastante compleja la jugada saliendo del área. No le tocó solamente en una oportunidad tener que salir rápido a Claudio Bravo el día de ayer, sino que esta... Por la manera de jugar con el achique, cuando los equipos te achican muy adelante, entonces el arquero tiene que jugar mucho más afuera del arco, entonces se produce ese espacio en el medio y los arqueros tienen que jugar mucho con los pies. No todos pueden. Pero hay que valorar es algo. Es que todo el aspecto táctico del club, por eso te digo... Manchester City aprieta acá, entonces queda esa zona. Entonces el arquero tiene que jugar más adelantado. Entonces todas las pelotas que quedan largas tienen que estar pendientes del arquero. Sí, pero tácticas del fútbol de algunos equipos, no de todos. A lo que voy yo. Cualquier arquero puede sacarse un delantero por encima. Cualquier arquero puede y cualquier arquero puede cometer un error también. Yo, como lo cometió Lobo. Lo que valoro... Yo tenía compañeros que no lo podían hacer. Sí, yo no sé si todos pueden hacer la jugada que vimos recién. Creo, con él le pegaba con la uña para arriba. De verdad, bueno, por algo ha sido una imagen muy valorada destacada a nivel mundial, que la han destacado, que han puesto el compacto de forma repetida, porque finalmente Bravo sale, es una jugada bien riesgosa, tenía el delantero encima, se lo sacaron con un sombrerito, después despeja con una tranquilidad que uno dice... Qué bueno que Bravo tenga esa sapiencia, pese a que no está jugando permanentemente. Exacto. Yo siento que eso es lo más valorable en el arquero chileno y es lo que uno más teme, que venga la selección chilena con poco ritmo, que no está jugando todos los fines de semana o todas las semanas en competencias internacionales y que lo haga de forma espléndida como lo vimos ayer. Ahora, el punto duro. Esta es la imagen buena, esta es la imagen positiva y esta es la imagen. Sí. Después viene el... Antes vino el segundo gol, que fue a su lado. A su palo. Y hay una imagen muy buena, para los que tengan la oportunidad de volver a ver el partido. A Claudio Bravo le hacen el gol a su poste, donde lamentablemente no alcanza a llegar bien con esta parte, porque si llega con la palma, la pelota le rebota. Pero como le llegó a los dedos, Se ve que casi como que le dobla los dedos. ¿Y qué pasa si está medio metro más adelante? Espérate. Y la saca. Y después de eso, un minuto y medio después, pues yo me vimos la jugada y todos dijeron, no, se lo comió el arquero, no, fue opción clásica del atacante, no, el arquero, sí, no, regular. Y después de eso, un minuto y medio después, hay una imagen donde él toca la pelota paralela a la línea de fondo, se gira, da dos pasos y le pega un puntete al vertical. Signo inequívoco que el compadre está enojado con él mismo por ese gol. O sea, todavía lo tenía dando vuelta. Porque pudo haber hecho más. Un gol al primer palo, por lo general, es culpa del arquero. ¿Cuánto ayuda, por ejemplo, a Bravo este tipo de, como dice la Carola, este tipo de jugadas donde él demuestra y se atreve, porque no cualquiera se atreve a hacerlo, sobre todo cuando no tiene la continuidad de Claudio Bravo, pensando en lo que va a venir, digámoslo, las próximas dos semanas, vuelve a Bravo a ser el capitán de la selección chilena, va a jugar con dos equipos mundialistas, pero... Claudio Bravo va a jugar en la selección chilena hasta que se retire. Olvídense los que digan que tiene 35 años, 36, 37... Se va a retirar a los 40 como Buffon y va a seguir siendo titular. Pero ahora, el tema es el siguiente. Porque tampoco en Chile hay arquero. Sí, cuidado, tampoco en Chile hay arquero. Sí, salvo que él renuncie. Él también lo ha deslizado. No, va a renunciar. Va a jugar. Tiene una competencia también con sus compañeros, con algunos compañeros, por ser el que más ha jugado, por el arquero más longevo, por ser capitán del equipo y todo eso. Lo que sí, él le queda un año de contrato todavía en el City. Sí. Eventualmente
se podría replantear seguir en la banca. O jugar. O ir, cambiar equipo o y jugar. O irse y jugar. No, pero resulta que de los 7, 8 primeros equipos en Europa, hay todos arqueros que son iguales o mejores que el que tiene en su club. Entonces habría que ver cuál es la decisión que él va a tomar. O si quiere continuidad, un club de segunda línea. O irse, como dice la Carola, a un club de segunda línea. Ya, entonces, ahí estaba el tema con Bravo. Tiene pro, también tuvo falencia el día de ayer. Miguel Ángel Gamboa, lo invito a que nos haga su remate directo. ¿A qué cámara? Este remate cámara, al medio. Remata todas las cámaras. Tres, sí. Aquí a la cámara que está controlada en este momento. No vengo preparado, como dicen algunos, pero voy a hablar de Nicolás Jarry, que toda la gente, todo el periodismo, editores, es un pedido mío nada más. Dejen de llamarle el nieto de Jaime Fillol, por favor, ya lleva 4 años, ya está destacando. Él tiene nombre propio. Dejémoslo con el nieto de Jaime Fillol, el nieto. Él se llama Nicolás Jarry. Por favor, no sé qué pueda pasar, pero creo que él tiene nombre propio. Ahí estaba el remate directo de Miguel Ángel Gamboa y ahora le corresponde el debut en remates directos a nuestra panelista del día de hoy. Carolina Fernández. ¿Dónde? Ahí. Sí, yo me voy a referir a lo que está haciendo Rueda en su primera semana de entrenamiento junto a la selección chilena. Y hemos visto que han transitado por Pinto en varios entrenadores del medio local, también la selección sub-20. Sin tanto alarde llegó este colombiano, no hemos visto partidos, tampoco tantos conceptos de él, hoy día va a hablar de nuevo, pero me alegra profundamente que el técnico haya iniciado su proceso con esta apertura mental, con estos viajes, con estas conversaciones y con estos recibimientos que no en todos los procesos están. El remate directo de Carolina Fernández y ahora le corresponde a Juvenal Olmos entregar lógicamente su opinión. Ahí directo a la cámara. Sí, Juvenal. Yo voy a hacer un mensaje distinto, diferente al que habitualmente realizo en el área de deporte, acá el Deportivo La Tercera, le voy a enviar un mensaje muy afectuoso, muy cariñoso a todas las mujeres de Chile, en el Día Internacional de la Mujer. Estuvimos hablando de nuestro deporte, que es el que siempre hemos amado, que es el fútbol, un deporte que nace como deporte de varones. Y sí, me gustaría mucho que pudiesen tener un espacio más competitivo, de mayor continuidad. Les mando un afectuoso saludo y un gran abrazo. Ahí está entonces el remate directo de Juvenal. Nos sumamos a este saludo de Juvenal a todas nuestras mujeres el día de hoy. Hay que saludarlas durante todo el año porque no solamente es un solo día el de la mujer, sino que hay que tener respeto, tolerancia, entregarles amor todos los días, paciencia todos los días. Así que llegamos al término de nuestro episodio de hoy, del Deportivo de La Tercera. Les damos las gracias por su participación en las redes sociales ante las preguntas que le realizamos el día de hoy. Lógicamente, los dirigentes son los más responsables, de acuerdo a la opinión del público, de esta baja que ha tenido a nivel internacional el fútbol chileno. Y sí, cree nuestra gente, nuestro público, que las mujeres debiesen ser remuneradas en el fútbol en nuestro país. Nos despedimos, mañana volvemos a la misma hora acá en el Deportivo de La Tercera a través de latercera.com. Que estén muy bien, gracias por estar con nosotros. Gracias.